Before we start properly, I will have to pray. Let me just commit myself into the hand of the Lord. Antes que empezamos, vamos a orar y cometernos en las manos del Señor. Yeah. Heavenly Father, we thank you for another wonderful opportunity you have given us just to come and gather together in your name. We have come, O Lord, to receive from your hand. We have come, O Lord, that you may bless us and touch us. Father, Lord, please minister to us today. Manifest your power and your glory through your word. Let none of us, O Lord, live here empty. Fill us, touch us, purify us. Father, we pray, O Lord, for your anointing to fall upon us. As we have gathered together in your name, Father, let something happen here today. So that at the end, we will say, wow, did you feel that God was here with us? Father, we thank you. We hand over this meeting over to you. Father, we say, O Lord, Holy Spirit, glorify Jesus Christ. Manifest the name of Jesus Christ in this place. And let every soul be filled with your glory and your power. This we pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. So the title of the message is The Power of Decision. El título del mensaje hoy es El Poder de la Decisión. Yeah. The Power of Decision. El Poder de Decisión. Yeah. So every one of us seated here today, y todos nosotros que estamos aquí hoy, we have one time in our life made a decision. En algún tiempo en la vida hemos tomado decisión. Yeah. Whether it is education, job, puede tener que ver con educación, trabajo, traveling, viajar, starting a family, empezando una familia. Yeah. We have made decision in our lives. Hemos tomado decisiones en nuestras vidas, yeah. But there are good decision and bad decision. Pero de verdad hay decisiones buenas y decisiones malas. Yeah. But sometimes where we actually take majority of every one of us seated here today, we always take wrong decision. Y la mayoría del tiempo puede ser que tomamos decisiones malas. Yeah. And decision is very, very powerful. Y la decisión tiene mucho poder, mucho poder. Once we make the decision, si ya tomamos la decisión, and act upon it, y actuamos de acuerdo de la decisión, it is difficult to reverse it. Es muy difícil ir atrás o hacer lo opuesto. Yeah. Very, very difficult. Muy, muy difícil. And this decision can affect our life tomorrow. Y esta decisión puede afectar a nuestras vidas mañana. In a positive way, which is good. En una de una forma positiva, que es bueno. Or in a negative way, which is bad. O en una forma negativa, que es muy malo. Mm. We see today also even the younger ones who are growing up. Y hoy en día vemos también a los jóvenes que van creciendo. Yeah. Also, they also make these decisions which are not so too good. También toman a veces decisiones que no son muy buenas. Yeah. And we know that every door is not an open door. Y sabemos que todas las puertas que hay no son puertas abiertas. Yeah. There are some doors it's not good for all even to walk through it. Y hay algunas puertas donde no debemos entrar. Yeah. So today we're going to look into the Bible and see how decision have changed a nation. Y vamos a mirar ahora en la Biblia y vamos a ver cómo decisiones ha cambiado a una nación entera. Or even an individual decision. Pero también a gente individualmente. Or even a family. O de una familia también. Or even husband and wife. Y también en un matrimonio, mujer y hombre. This decision today. La decisión hoy. Every one of us seated here today. Todos que estamos aquí sentados. We have taken this decision in our lives. Hemos tomado decisiones en nuestras vidas. To be here today. Que hoy queríamos estar aquí. To serve the Lord. Queríamos servir al Señor. To become a Christian. Queríamos ser cristianos. To give our life to Jesus. Queríamos entregar nuestras vidas a Jesús. Also, we also take a decision.
También hemos tomado la decisión not to involve ourselves in things that are not good. No involucrarnos en cosas que no son buenos. Decision to live as a Christian. Hemos decidido vivir como cristianos también. Also, these are the decisions also we as Christians take every day. It's a daily thing, daily. Y estos son decisiones que como cristianos las tomamos todos los días. Today I decided to be at my best behavior. Hoy escogí o decidí estar de mi mejor actitud o actuar lo mejor que puedo. Yeah. So now let's look into the Bible so that we can learn from the Bible what happened. Entonces ahora vamos a mirar en la Biblia y aprender qué era lo que pasó ahí. Yeah. When somebody take decision that is not good. Cuando alguien toma una decisión que no es buena. Yeah. But we know that God put it here so that we don't go through that road. Y sabemos que Dios lo ha dejado aquí en la Biblia para que nosotros no vayamos para allá. Yeah, no caminamos por ese. Yeah. Mm-hmm. So let's go to the book of 1 Kings. Vamos a leer en el primero Reyes, capítulo 12. Yeah. 1 Kings, chapter 12. El primero de Reyes, capítulo 12. Mm-hmm. So, if we are all there, I will read. And let's see what he's saying to us. From 12:3, we will read to 8. But let's, when we are home, we can read the whole. Y también lo podemos leer en nuestras casas. Mm. This is a beautiful story. Es una historia muy hermosa. Yeah, that changed the life of a young man. Y esto cambió la vida de un hombre jovencito. Hallelujah. Let's read it before I speak about it. Ahora lo vamos a leer antes que voy a decir más acerca. It says here, and they sent and called him. Then Jeroboam, the whole assembly of Israel, came and spoke to Rehoboam, saying, your father made our yoke heavy. Now therefore, lighten the burdensome service of your father and his heavy yoke, which he put on us, and we will serve you. So he said to them, depart for 3 days, come back to me. And the people departed. Then King Rehoboam consulted with the elders who stood before his father Solomon while he still lived. And he said to them, how do you advise me to answer these people? Then they spoke to him, saying, if you will be a servant of these people today and serve them and answer them and speak good word to them, then they will be your servant forever. Number 8, where we are going to. But he rejected the advice which the elders had given him and consulted the young man who had grew up with him, who stood before him. Let me stop there. Okay. Hmm. Desde versículo 3 leímos así. Y enviaron a llamarlo. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y te serviremos. Entonces él les dijo, idos por 3 días, después volved a mí. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo, si hoy te has... ¿Qué pasó ahí? Si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y les servían.
You see what happened in this very particular story. Pueden ver qué pasa en esta historia. A young man took a kingdom. O como un joven, él tomó todo el reino. Was given to him on a platter. O le dieron el reino como en un plato. Los sirvieron. He did not sweat for it before he won the kingdom. Él no estaba sudando antes que ganar el reino. He did not go to war. Él no estaba en king. Guerra antes de ser rey. It was a gift from God. Era un regalo de Dios. But before his eyes, pero en sus ojos, the kingdom was divided. El reino se partió. See, that means what he's telling us now, even things God can give us, God gave us, we can lose it. Y esto significa que hasta las cosas que Dios nos regala, lo podemos perder otra vez. If we make the wrong decision, si nosotros tomamos las decisiones equivocadas, the enemy can rob it, take it away from us. Entonces el enemigo se nos puede robar otra vez. In our own very eyes. En frente a nuestros ojos. Now when we read this story, cuando leemos esta historia, we saw this group. Whenever I'm preaching, vemos a este grupo y cada vez que yo estoy predicando, I always make mention of one group and the other group, two groups. Entonces me doy cuenta de que hay dos grupos. Hay un grupo aquí, otro grupo aquí. We now see the king with the people. Vemos el rey y, and his people. Y su pueblo, su the gente. People that he is ruling. La gente que él está gobernando. So we now see they came to ask from the king. Entonces la gente vinieron a preguntar al rey. But this man was lucky. Pero el hombre tenía buena suerte. Suerte. Because he had elderly men who was advising his father with him. Porque él tenía consigo los ancianos que también estaban aconsejando a su papá. Let's watch now. Let's give that as we believer. Y podemos ver ahora que nosotros como creyentes. Now we represent that young man. Somos como el jovencito. The young king. El rey jovencito. These elderly men who were advising his father before him. Y los ancianos que estaban aconsejando a su papá antes que van a aconsejar a él. They represent the Holy Spirit or Jesus our Lord. Es como si ellos representan el Espíritu Santo o nuestro Señor Jesús. Whenever they give us advice. Y cada vez que nos aconsejan. Then we refuse to take the advice. Puede ser que no queremos recibir el consejo. I bet you we are going to fall into jeopardy, into a problem. Y si eso pasa es que vamos a caer y tener problemas. Because we can see now that the advice of those young, of these elderly men. Porque ahora podemos ver que el consejo de los ancianos. He rejected it. Él no lo quería escuchar. Bible says he went to a young man who they grew up together. Entonces después él fue a unos jóvenes a preguntar a los jóvenes con quien él estaba creciendo también. You see the decision? How decision is very powerful. Y ahora pueden ver cómo la decisión es muy poderosa. Decision can put us here. La decisión nos puede levantar hasta aquí. Decision can bring us down. O la decisión nos puede bajar hasta abajo. Decision can make us become a king. Decisión nos puede hacer rey. Or decision can make us become poor and eat in the dustbin. O también nos puede hacer muy pobres, así que comemos de la basura. De la basura. Decision. Decisión. So we now see here, if you read the whole story, entonces, this man lost the kingdom. Entonces aquí, si leemos toda la historia, vemos más tarde que él pierde su reino. Why is God speaking to us like this? ¿Y por qué es que Dios nos habla así? So that we may always take the decision of our Father. Y así que nosotros siempre podemos escoger la decisión de nuestro Padre. His advice. Su consejo. His wisdom. Su sabiduría. His knowledge. Todo lo que él sabe. Later we will see what the Lord said to us. We will read that later, but let's go on.
Y después vamos a leer lo que Dios también nos dice a nosotros. Another place again we want to read. Let's go to the book of Mark, chapter 6. Y ahora buscamos a Mark, no, Marco. Yeah, Marco, Marcos. Oh, yeah. Mark after Matthew. Marcos o Mateo? Marcos. No, Marcos. After, después de Matthews. Chapter 6, Mark chapter 6. If we are there, I will read 21. No estoy ahí, pero es porque mi teléfono me molesta. Ah, o sea que... you want something, you want another telephone or something? Should I? Baby. Trato de apagarlo y... Oh, okay, incendiar de nuevo, no? Sí. Okay. Marco says 21 hasta 25. Oh, you want? Okay, it's in can, Spanish. Can then normal to read it out loud. Ah, sí. De pronto. Yeah, okay. She can read it loud. Mm. Okay. So then I will read. Ahora lo vamos a leer. Okay. So from 21 says. De versículo 21. Okay. Then an opportunity day came when Herod, on his birthday, gave a feast for his nobles and high officers, and the chief priest of Galilee, a chief men of Galilee. When Herodian's daughter herself came in and danced and pleased Herod and those who sat with them, the king said to the girl, "Ask me whatever you want, and I will give it to you." He also swore to her, "Whatever you ask me, I will give, up to half of my kingdom." So she went out and said to her mother, "What shall I ask?" And she said, "The head of John the Baptist." Immediately she came in with haste to the king and said, and asked, saying, "I want you to give me at once the head of the Baptist on the platter." Yo lo encontré otra vez. Okay. Yo puedo. Desde 21. Yeah. Pero llegó un día oportuno cuando, ¿cómo se llama? Herodes. Yeah. Siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, "Pídeme lo que quieras y te lo daré." Y le juró, "Te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino." Ella salió y dijo a su madre, ¿Qué pediré? ¿Qué pediré? Y ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, "Quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja." Hmm. Look at another beautiful picture we've seen again in the Bible. Mira este dibujo hermoso también que leemos en la Biblia. The power of decision. El poder de la decisión. Bible says this young woman had an opportunity to become one of the richest in the world. Young woman. Esta muchacha jovencita tenía la oportunidad de ser una de las más famosas, ricas y todo del mundo. You know what that means? Half of the kingdom. Mitad del reino es lo que significa. Opportunity of a lifetime. Es una oportunidad que viene una vez en la vida nomás. She blew it. Y ella lo rompió así. God is speaking to us because a time will come, God will set opportunity before us. Y Dios nos está hablando porque va a venir tiempos donde Dios pone oportunidades al frente de nosotros. So we should always remember. Entonces hay que siempre ponerse en cuenta. But she went to her mother. Pero esta muchacha fue a su mamá.
But we have the Holy Spirit of God, or Jesus, our Pero Lord. Nosotros tenemos al Espíritu Santo o a Jesús, es allá donde vamos a ir. To ask for wisdom, what should I do? Y a él vamos a pedir sabiduría de qué hacer. Job is going to come. Trabajos van a venir. We all ask, Lord, should I take this or I should not take it? Y preguntamos, ¿debo coger este o este? Now we watch here. Bible says this young woman ran to the mother. Pero aquí vemos como la muchacha corrió a la mamá. Now let's put it, you know how I said just now to Ross that our decision can make us become king. Y si se acuerdan, acabo de decir que nuestra decisión nos puede hacer como rey. Or make us become servant or poor and eat in the dustbin. O nos puede hacer sirvientes y comer basura. Now look an opportunity. Now watch. Let's put it practical. Because I always love to bring this kind of thing to practical life. Y ahora lo vamos a hacer muy practical. Now, prácticamente. The king, the queen of Denmark, call our sister Laura. Ah, nos imaginamos que la reina de Dinamarca va a llamar a Laura. Saying to Laura, ask me whatever you wish, even half of Denmark. Y ella le va a decir, me puedes pedir cualquier cosa que quieres hasta la mitad del reino de Dinamarca. That is the same situation. Es la misma situación. Now, what will you do? Entonces, Laura, ¿qué vas a hacer? Will you go to your mother or you go to Jesus? ¿Vas a preguntar a tu mamá o vas a preguntar a Jesús? That is the situation here. Es la misma situación. Beautiful. God gave the opportunity for this young woman to be one of the richest young girls in history. Dios dio a esta muchacha la posibilidad de ser la más rica en el mundo allá. In her hand. Se lo entregó en las manos de ella. But it slipped out of her Pero finger. Lo perdió entre los dedos. You see that? ¿Lo pueden ver? God is going to put an opportunity in our hands coming soon, very shortly. Dios nos va a dar una oportunidad en nuestras manos Paco. Muy pronto. Let us not blow it. Let us not. No lo perdemos. Yeah, let us not lose it. Que no lo vayamos a perder. Yeah, because God has already told us. Porque Dios ya nos ha dicho. When it comes, this opportunity comes to any one of us. Cuando esta oportunidad viene a cualquier de nosotros. Let us run to the Lord and say, Lord, what should I do? Corremos al Señor a pedir, ¿qué voy a hacer, Señor? God, oh, wonderful. Let me go on. Let me go on. Seguimos. Now watch. Bible says a mass enemy is not of his household. It's a member of his household. A mass enemy. A human being. Un hombre que es enemigo. Viene de su casa. It's from those of his household. Entra a la casa y es como si pertenece a la casa. Yeah, exactamente. Now watch. Does that woman love her daughter? La pregunta es que, o nos podemos preguntar si la mamá ama a la hija, claro. Your daughter came to you. Si tu hija viene a ti. With a golden opportunity. Con esta oportunidad dorado. And said to you, the king said he will give me half of his kingdom. I should just ask. In my mouth, ask. He's giving. Y ella te pregunta o te cuenta que, ay, el reino me dijo que puedo pedir hasta mitad de su reino. Y solamente hay que decirlo. Ask. Solamente hay que preguntar o pedir. The mother choose an evil decision for the daughter. Pero esta mamá en la historia escogió algo muy feo para la hija. She used the daughter to settle scores with John the Baptist. Y ella utilizó a su hija para solucionar su propio problema con Juan el Bautista. Because when you read deep down, John have told this woman, you cannot marry this man. Porque Juan el Bautista ya le había dicho a esta mujer que no puede casarse con el rey, no pertenece ahí. Because the husband of this woman is still living, Philip. Porque el esposo de ella todavía está vivo. If Philip died, you can marry him, but not when Philip leave.
Entonces, si tu esposo Philip se muere, entonces sí puedes casarte con él, pero ahora cuando él está vivo no puedes. Now she robbed this young girl of her future and destiny. Y por esto la mamá robó a la hija su futuro. Now let's go again to the word of God. I love the word of God. It's sweet. Ahora entramos otra vez a la palabra de Dios. Let's Amo go. A la palabra de Dios. Es dulce. Proverbs chapter 6. Vamos a buscar Proverbios. Sorry, I see sleep. One, chapter one. Proverbs chapter one. Proverbios uno. Proverbs chapter one. Yeah, 1:33. Oh yeah. Blessed be the name of the Lord for the sweet word of Después the living God. Después de Salmos. Yeah. Yeah. Proverbs chapter one. 1:33. El primer capítulo. Mm-hmm. De Proverbios y versículo 33. Yeah. Mm-hmm. Now, if we are there, I will read. Look what it says to us. Mira lo que nos está diciendo aquí. He said, but whoever listening to me will do it in safety, in safely, and will be secure without fear of evil. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Yeah. Was that not what I said before? I said when I started this message, Eso I said... No era lo que yo dije antes cuando empecé el mensaje. Yo dije... I said, that young man represents us. Yo dije que el jovencito representa a nosotros. The young king. El rey jovencito. The elderly man. Y los ancianos that advised his father before him, que estaban aconsejando a su papá antes, they represent the Holy Spirit or Jesus. Representan al Espíritu Santo o a Jesús. Then the young man who advice he took. Entonces los jóvenes de donde él cogió sus consejos. Represent the enemy. Representan el enemigo. What the secret? Y la El secreto es when opportunity has come to you, cuando oportunidades han llegado a ti, you are going to get two advice. Vas a tener dos consejos. One from God. Uno de Dios. The second from the enemy. Y el segundo del enemigo. They will be bombarding you. Y te van a bombardear. Bombardear. Yeah, bombardeo. Bombardear. Yeah, bombardear. Yeah. Bombardear. Yeah. They will be They will fill your mind and thought. Y van a llenar tus pensamientos, lo que piensas ahí. As you are getting, you are praying, getting your word from the Lord. Cuando tú estás orando y recibes una palabra del Señor. The enemy will creep in. El enemigo también se va a meter. His own will be more pushy. Y él so that you can make mistake. Empujarte aún Amen. Más, así que él quiere que hagas mal. Fallo. Que fallas en eso. Fallas. So, in other words, what do we do? En otras palabras, entonces, ¿qué hacemos? We see this young man. Podemos ver el hombre jovencito. Here come the advice of the elderly men who represent the God. Los ancianos que representan a Dios vienen con su consejo. And look another secret. Then, the advice of the other young man whom he grew with. Y entonces el consejo de los jóvenes con quien creció. What does that mean? It means our flesh. As we are growing, our flesh is growing with us. Significa como nuestra carne, lo que con que crecimos, entonces es la carne. If we are not careful, we always take the advice of the flesh. Y si no tenemos cuidado, vamos a tomar el consejo de la carne. But watch. Pero mira, where we read just now. Lo que acabamos de leer. Let's go down a little bit about it. He says to us, now these are the things God wants us to be free from. Y es lo que Dios quiere que seamos libres. He wants us to live in safely. Safely. Dios quiere que vivimos seguros. Then the other one again. Fear from evil. Y temor del mal. These are the things that destroy human life. Temor del mal es lo que puede destruir la vida de nosotros These humanos. Are the things that does not make us to prosper. Y eso es lo que nos hace no
aprovechar. These are the primero, the first enemy we have. These are the main enemy we have as Christians. Y esto es el enemigo que de verdad tenemos. And God wants us to overcome all this. Y Dios quiere que sobrevivimos esto, que tenemos victoria sobre esto. The only way is to run to God and take His advice. Y la única forma es correr a Dios y escuchar su consejo. Now, if we do not have it, Bible, you know one thing I love about God. Y sabes una cosa que amo de Dios. God has never left us without solution one day. Dios nunca nos ha dejado sin solución ni ningún día. He always gives us open door to come and receive His advice, His counsel. Siempre deja la puerta abierta para nosotros ir a recibir su consejo. It is us who refuse to take His advice. Somos nosotros que podemos decir, ay, no queremos tu consejo. I will stop here because I have a signal. A signal has come to me already. Voy a parar aquí porque ya entendí la señal. Just to round up. Pero para cogerlo juntos, tomarlo juntos. I just said just now, God always gives us an opportunity to come and receive advice from Him. Dios siempre nos deja la oportunidad de recibir su consejo. If He has not given us opportunity, we can now be complaining. Porque si Él no nos da oportunidad, nos podemos quejar. But we now watch. Bible says that young woman ran to the mother. Vimos como la muchacha corrió hacia la mamá. She ran to the mother, ran out. Ran in, ran out. Ella corrió hacia afuera, hacia adentro. Let us not ever take that decision. Go or take that kind of route, that kind of road. Y que nunca escojamos este camino para nosotros. When opportunity is set before us. Cuando tenemos la oportunidad al frente de nosotros. Let us wait upon the Lord. Dejamos esperar al Señor. Put it into the hand of the Lord and wait for Him. Dejamos la oportunidad en las manos del Señor y esperamos a Él. Until we are totally sure. Hasta que estamos seguros que tenemos su consejo. Because why? Satan doesn't have patience. Patience belongs to Jesus. Porque la cosa es que Satanás no tiene ninguna paciencia. Paciencia pertenece a Jesús. Bible says, resist the devil, he will flee from you. He doesn't have patience. Y la Biblia dice que hay que resistir al diablo y él se va a huir de ti. No tiene paciencia. Yeah. So in other words, that young woman ran in and ran out. Y esta muchacha de la historia corrió hasta afuera y hasta adentro. God does not work that way. Y Dios no trabaja así. So anything we put into the hand of the Lord, let us wait. He's teaching us to be patient with Him. Entonces cualquier cosa que dejamos en sus manos, vamos a tener la paciencia. Yeah. That is why He's training us. Y así Él nos está entrenando. When we pray for something, He doesn't give it to us immediately. He wants us. Y cuando oramos por algo y Él no nos da esto inmediatamente, entonces hay que tener la paciencia. Yeah. And when He finally gives it to us, we are going to enjoy it. It will last long. Y por fin, cuando nos da lo que hemos pedido, nos vamos a alegrar y se demora mucho. Hallelujah. God bless you all. Yeah. Dios les bendiga.